En León, en uno de los tres incidentes registrados en el Festival Anual de Globos que se realiza en esa ciudad, un piloto perdió el control de su globo aerostático y golpeó en el techo de una vivienda de la colonia Cañón de la India, de la ciudad de León, y de paso tumbó el tinaco que estaba en la azotea. El incidente se pudo conocer debido a un video que se viralizó en redes sociales, en el cual se ve cómo el globo pierde altura y a gran velocidad, impulsado por el viento, impacta contra el techo de una vivienda y luego se lleva el tinaco de la misma. En la imagen se aprecia a dos tripulantes y al piloto que trata de recuperar altura, la cual consigue luego del impacto.